Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad espero que estés muy bien. Ya estamos en fin de semana, espero que te la pases padrísimo. Yo soy Bambi y el día de hoy quiero platicar contigo de aquellos perfumes que yo siento que son dignos de una princesa. Aquellos perfumes que son delicados, que son femeninos, que son agradables y así te hacen sentir cuando te los pones. Les traigo 5 opciones que para mí son perfectos para ese momento que te quieres sentir toda una princesita. Así que vamos a empezar. La primera opción que te quiero presentar es Signature de Montblanc. Este es en versión Fraiche. Te voy a dejar la imagen de cómo se ve en original. Se trata de un ámbar floral del 2020. Es un perfume, ay, bien rico. Entre sus notas de salida encontramos a la clementina, que le da este puntito ácido que permanece durante toda la fragancia. Y las flores, para hacerlo femenino como toda princesa, son la peonía, el ylang ylang y la magnolia. Que lo que más se siente es esta magnolia jugosa y esplendorosa, muy bonita. Y en el fondo vamos a encontrar vainilla y almizcle blanco, así como benjuí. Pero bien importante porque, a pesar de que sí, el almizcle le va a dar cierta pulcritud, limpieza a esta fragancia, hay una notita, además de la vainilla que funde todo, que no está declarada, pero se siente muy presente y latente, que es el coco, un coco cremoso, que hace que todo en conjunto se sienta así, bastante cremoso y agradable, muy limpio gracias al almizcle, y de verdad es un perfume bonito, femenino, es un perfume que no atosiga, es un dulce muy delicado gracias a la vainilla y al coco sutil, pero sobre todo es este perfume que la gente va a apreciar, que no va a usar. Para mí esto en piel es una cremita de coco junto con vainilla y unas cuantas florecitas flotando. Es un perfume muy bonito que conocí gracias a ustedes y me hace sentir como una princesa por lo delicado y lo femenino y lo pulcro que tiene en él. Otro de los perfumes que me hacen sentir como una princesita es Burberry Hair. Este igualmente es en versión de Fraiche y es un perfume tan delicioso. Ay, justamente ayer estaba platicando con una de ustedes, que es Palomita, y me preguntaba si este era más femenino que el Cloud y si se parecen, el Cloud de Ariana Grande. Pues fíjense que los tres se parecen, me refiero a Cloud, Burberry Hair y también uno que se llama Baccarat Rouge. Tienen como que este ADN, sin embargo, Burberry Hair es más femenino por su nota característica de fresa. Tiene varios frutos rojos, pero se siente más la fresa. Encuentras un poquito de cereza, de zarzamora, de frambuesa, pero lo que más destaca sin duda alguna es la fresa. Se siente un poquito sintética esa fresa, sí. Sin embargo, todo en conjunto lo hacen una fresa bastante cremosa. Burberry Hair es un floral frutal gourmand, que tiene jazmín y violetita, se sienten un poquito, sobre todo el jazmín se siente y se siente sobre todo una fresa cremosa. Tiene varias allí notas en el fondo, madera, cedro, patchouli, musgo, pero lo que más destaca sin duda alguna es una fresa cremosita con un poquito de maderas y jazmín. A mí esto me huele muchísimo a un danonino de fresa. A algunos les huele como a un yogurcito y yo siento que es porque también tiene vainilla por allí. Es un perfume muy, muy femenino. Es un perfume digno de una princesita. Es un perfume dulce, afrutado, un poquito amaderado, pero cremoso en su totalidad. Muy rico, de verdad, muy delicioso este perfume. La verdad es que yo al principio no lo utilizaba tantísimo porque le tenía un poquito de miedo, ya que esta nota de fresa saltaba muchísimo a mi olfato y me parecía así sintética. Sin embargo, ya con el uso que le he dado, me hace sentir una princesita, es bastante duradero, también se deja notar, tiene una estela moderada. Y es una delicia para sentirte femenina, para sentirte delicada, para sentirte bonita. Después les traigo esta otra opción, que es el Daisy Dream. Daisy Dream, que espero se esté viendo por allí, ajá. Daisy Dream es un floral frutal del 2014. El original fue creado por Alberto Morillas, que le gusta muchísimo
crear este tipo de perfumes delicados. Todos los perfumitos del estilo de Marc Jacobs que hace Morilla son de este tipo de perfumes que te puedes llenar, que te puedes vaciar la botella y van a seguir siendo delicados, muy femeninos. Este en particular tiene jazmín, tiene glicina, que es una florecita entre azul y lilita. Tienen por allí también lichi, pera, toronja, se siente muy afrutado. Yo siento que es una versión del Daisy, bastante afrutadita. Tiene también en la base coco, maderas blancas. Ay, es bastante rico, sutil, sutil mucho, fresco, se siente muy fresco. Este es como para un día de calor, pero que siempre te sientas femenina, que siempre te sientas alguien sutil y agradable. Así es como se siente Daisy Dream en piel. El coco viene a hacerlo todo muy cremosito, viene a hacerlo muchísimo más dulce, pero créeme, esto es un dulce bastante sutil, muy muy sutil, es sobre todo muy femenino y bastante agradable al olfato por este punto de frescura sin tener que recurrir demasiado a lo verde o a lo cítrico. Es bastante bonito, muy femenino. Gracias a este jazmín y esta glicina, pues obviamente es algo femenino, es versátil, es cómodo y es bastante usable. Y definitivamente te hace sentir como una princesita muy delicada. Después tengo este que es en versión Scents, igual que la anterior. Este perfume es muy bonito, muy bonito. Este es un floral frutal gourmand del 2015. Se trata de un perfume en donde sobresalen las frambuesas y la fresa. Siento que en general la fresa tiene este punto delicado y femenino que lo hace sentir como de princesita, pero en el fondo tiene un praliné que hace sentir esto como si fuera una mermelada, una mermeladita de fresa bastante sutil y agradable. Y además tiene varias rosas. Tiene rosa de mayo y tiene rosa. Es muy rico, la verdad esta parte se siente, pero no de manera bastante alta, gracias a que los frutos rojos van a predominar junto con este dulzor. También tiene por allí almizcle, maderas de cachemira, un poquito de peonía. Ah, se siente delicioso, la verdad es que en piel se siente muy bonito. Te hace sentir muy dulce, como esta princesita dulce y divertida. Es muy bonito este perfume, es un perfume que incluso en la piel dan ganas de comértelo, de que se siente como si fuera una mermeladita, pero créeme que bastante sutil gracias a las rosas. Es una delicia, Valentina Pink, la verdad me está encantando, se está haciendo uno de mis grandes favoritos. La última opción que te quiero presentar es de Perfumara. Este perfume me tiene hipnotizada, me tiene obsesionada, está riquísimo. Y este es más como para una princesa sofisticada y un poquito coqueta. Estoy hablando de Because It's You. El original es un floral frutal del 2017 de Giorgio Armani. Ay, es una cosa riquísima, destaca muchísimo la frambuesa, tiene por ahí también un poquito de neroli, rosas que se sienten bastante ricas, delicadas, bastante sutiles, muy naturales, como unas rosas bebés, jugosas, tiernas. En el fondo encontramos vainilla, esto se siente avainillado, dulce y por supuesto afrutadito. Y encontramos una nota que se llama Amberwood, que es esta parte como de la resina que sueltan los árboles, esta mielecita que sale y se siente así como dulce, amielado, no tal cual como un caramelo o como un praliné que es demasiado dulce, sino algo mucho más delicado y elegante, hasta cierto punto sutil. Es muy rico, la verdad es que, como te digo, este es como para una princesa más coqueta, una princesa más chispeante, pero definitivamente delicioso. Las frambuesas le dan un toque frutal deliciosísimo y estas rosas y el neroli lo hacen femenino, lo hacen destacable. Ay, es un perfume hermoso que definitivamente cuando me lo pongo me siento muy femenina y me siento toda una princesa. Espero que estas 5 opciones te hayan gustado, pero sobre todo me gustaría conocer tus opciones, así que no dudes dejar aquí abajito en los comentarios tus opciones de aquellos perfumes que te hacen sentir como toda una princesa. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.